Hello, hello. Hello, hello, Good coach. Evening. Hello, hello. ¿Pueden escucharme? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Okay, bien, bien. Sí, buenas noches. Hello, bien. Vamos a encender las cámaras. Las disculpas del caso, créanme que el internet muchas veces nos agarra por sorpresa, pero ya pudimos solucionar. Y ya puedo ver a Wilson, Andrea, Nicole. How about the rest? Jenny, veo a Jenny. Andrea, ahí está Andrea. Veo a José. Diana Escobar, Alberto. Jacqueline, Rebeca. Los demás, ¿dónde estamos? Vamos a esperar que encienda la cámara. Catherine, muy bien. Ok, aún me falta Fátima, Héctor, Marcia, Edith, María Elena, Brian. Ahí estamos. Great. So, good evening, everyone. Como les mencioné antes, sí, siempre estoy unos minutitos antes de las 7 en la clase. Este día sí nos tocó correr. Estamos trabajando aquí con los datos del celular, pero no hay problema. Me alegra mucho conocerlos. Vamos a dar inicio ya. En honor al tiempo, gracias por estar puntuales. Vamos a empezar la clase. Let's start with the class right now, okay? Okay, okay. Está Edith. Okay, excellent. Here we go. So, class. Let me listen to you. Mientras encendemos las cámaras, déjenme escucharles. Quizás ahora me escuchen con un poco de español. La idea es que nos vayamos acostumbrando al inglés, que vayamos escuchando, practicándolo. ¿Cuánto ya han estudiado inglés anteriormente? ¿O es la primera vez? ¿Es la primera vez? Yo ya he cursado cierto tiempo en inglés. How about you? Yes, Diana. Hola, buenas noches. Hi, Diana. Hola. Hola, ahora te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues es formalmente es primera vez que estudio un curso así de inglés y disculparme, no voy a poder encender mi cámara porque voy de camino en el transporte todavía y voy en carretera. Ok, ok, gracias. Ya vamos a, muy bien, Carol, ¿no? Sería Carol, ¿o cómo pronuncio su nombre para no? Sí, 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 es Carol. Carol, sí, okay. Sí. Ok, bien, no hay problema, Carol. Bien, let's start right now. Les tengo acá una información que vamos a presentar. Listen, how is the teacher's name? Les vamos a presentar información en general sobre el curso, sobre la plataforma. Primero veamos la información y si hay preguntas, no hay problema. Podemos irla aclarando en el mismo momento para que ustedes no tengan dudas con la plataforma o la forma en que se trabaja en inglés corporativo, okay? So, here we go. First of all, take a look at this. Me presento. ¿Quién es la teacher? Teacher Elena o Carmen Elena Argueta Villegas. En mi caso, graduada de la Universidad de El Salvador con la licenciatura en idioma inglés ya hace como unos 13 años, más o menos. En el caso de la formación académica, les cuento un poquito sobre mí. Aparte de la licenciatura en inglés, he tenido la oportunidad de tener el diplomado en didáctica y planificación. Siempre tiene que ver con el área de la enseñanza. En este caso, didáctica y planificación del idioma inglés. Un diplomado con diseño instruccional y creación de cursos en línea. En este caso, el diseño instruccional se trata de eso. Estructurar un curso. Creo que la pandemia nos vino a dar mayores ventajas cuando se refieren a cursos en línea. Ustedes están teniendo la oportunidad de estar en un curso en línea y es muy bonito, créanme, trabajar en esa área, la creación de cursos también es algo muy bonito.
y de igual manera la traducción e interpretación. Sí he tenido la oportunidad de estar en el área legal, la traducción de documentos legales y en el caso de la interpretación con doctores que han viajado desde Estados Unidos hacia el país. He trabajado con ellos interpretando, siempre en el idioma inglés. Con la experiencia laboral, tuve la oportunidad allá como en 2012, 2013, de estar en la Universidad de El Salvador, en el Departamento de Idiomas Extranjeros, con cursos de la carrera, de la licenciatura en idioma inglés. En el Colegio García Flamenca también, trabajé ahí por 10 años como coordinadora del Departamento de Inglés, también como docente de inglés en el colegio. Ese colegio también tiene una academia de idiomas, y que es el Centro Internacional de Idiomas. Tuve también la oportunidad de trabajar como docente y como coordinadora también de esos cursos. Upskill Academy es una academia 100% en línea de estudiantes de toda Latinoamérica. Así que muy bonito conocer también estudiantes de diferentes países. EduClasses, no sé si la han escuchado, también es del Salvador. Y en este caso, Regal International, o también conocido como Inglés Corporativo. Así que aquí estamos en esta oportunidad, muy feliz de que me hayan dado este grupo y que podamos conocernos, que podamos conocer un poquito más de las bases del idioma. Con respecto al curso, si se fijan, tenemos esas indicaciones, que sí es necesario de que tomemos muy en cuenta para que... Okay, don't worry. Vamos a estar trabajando con la plataforma. No sé si ya todos tuvieron acceso a la plataforma. Si no, después de esta explicación, vamos a ir a la plataforma, vamos a ver cómo luce y qué es lo que vamos a estar trabajando semanalmente. Si se fijan, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones, aunque fácilmente podemos llegar al 100%. Yo sé que todos podemos llegar al 100% en todas las tareas y todas las evaluaciones. Y uno o dos días antes de finalizar con el curso, ya todo esté completo. Las tareas se encuentran en la plataforma. Siempre las trabajamos ahí. Quizás tareas extras no hay, solo las que desarrollamos en la clase y solo las de la plataforma. ¿Okay? No llenamos workbook o libro aparte, que tengamos que imprimir algún folleto extra. No, sino que las que son tomadas en cuenta son las de la plataforma. Y siempre recomendamos que vayan trabajando exactamente la semana que vemos la sección número 1 y la 2, que sería esta primera semana, que trabajemos las actividades de esa sección en la plataforma. Que no dejemos que todo se vaya acumulando, porque hay una recopilación semanalmente que se va presentando ahí en Sapphire los días viernes. Así que tenemos clases de lunes a jueves. Y para el día jueves ya deben estar terminadas las secciones que nos corresponden. El material de apoyo se comparte en este caso en la plataforma. Yo les voy a mostrar dónde podemos descargarlo. Si alguien ya lo descargó, lo podemos tomar como referencia. Igual hay material extra que yo les comparto. Lo hago por WhatsApp para que les vaya quedando ahí los documentos de Word o presentaciones o PDFs o enlaces que queden en un solo lugar, que ustedes tengan el chat para hacer la recopilación de ese material extra, que en mi caso siempre lo voy a estar compartiendo durante la clase o en el transcurso del día. ¿Okay? Questions, preguntas sobre tareas y evaluaciones, ¿o está esta información clara? Yo lo tengo claro, gracias. Bien, excelente. Si no, podemos regresar a esta información o cuando ya vayamos a la plataforma les va a quedar un poquito más claro. Here we go. In the case of the class, cuando estemos en la videoconferencia, en la clase a través de Zoom, hay ciertas normas de convivencia que
nosotros vamos a seguir. Sé que no es nada difícil. Si queremos agregar pues otra norma de convivencia, no hay problema, podemos hacerlo. En el caso de el botón silencio, si se fijan, muchas veces cuando ingresamos a la clase, entramos con micrófono encendido. Tratemos de entrar con el micrófono apagado, pero con cámara encendida, para que no haya esa interferencia. Muchas veces es entendible, tal vez por la hora, muchos están de regreso a casa, vamos en el carro o vamos en el bus, y esa interferencia puede ser de que distraiga la clase o que se pueda generar pues ese feedback a veces cuando tenemos uno o dos dispositivos y eso nos interrumpe, ¿ok? La lista de asistencia, siempre estamos tomando la lista de asistencia. Los primeros 10 minutos de la clase para saber quién está presente, quién está ausente. En el caso de cuando nosotros ingresamos a la clase, sí es necesario que todos tengamos nuestro nombre completo tal cual está en su DUI o tal cual ustedes llenaron una ficha. Sí, todos llenamos una ficha, ¿verdad? ¿Por qué es necesario? Porque de esa manera nosotros vamos revisando la asistencia en Zoom. Zoom nos tira una lista de los estudiantes que están en este grupo con nombre completo y nos indica cuántos minutos ustedes estuvieron en la clase. En este caso son 60 minutos de la clase, entonces ahí nosotros hacemos el recuento de cuántos minutos estuvieron a diario. Por eso es importante que tengamos el nombre completo. No sé si todos podemos o saben cómo escribir su nombre completo o cómo cambiarlo. ¿Sí? Veo en el caso de Diana Escobar, Héctor, Catherine, Alberto, Jenny, José, Elmer, que no está todavía su nombre completo, Edith, Carol. Si no saben cómo, yo les indico o yo también les puedo ayudar a actualizar. Ahorita escribamos el nombre completo. Dice teacher que yo no sé cómo cambiarlo, o sea, primera vez que ocupo la plataforma de Zoom porque mis clases habían sido en Meet, pero es primera vez que ocupo Zoom, no sé cómo cambiar el nombre. Bien, so, les ayudo. Si se fijan, al lado, en mi caso me aparece el lado derecho. Al lado derecho, cuando ustedes tocan su pantallita, su camarita, el cuadrito que aparece ahí, les aparece activar o desactivar el audio y aparecen tres puntitos también. Es un menú que se va a aparecer o desplazar. Y en ese caso, a mí me aparece cambiar nombre. Cambiar nombre, se desplaza una lista con opciones y me aparece cambiar nombre. Yo estoy desde el laptop. No sé cómo aparece desde otro dispositivo. No sé, Diana, si apareció. Buenas noches. Hi, Jenny. Yeah. Fíjese que yo estoy conectada desde mi teléfono y no me aparece la opción. De cambiar. Sí. Bien, yo les voy a ayudar en este caso, tal vez esta clase, pero antes de ingresar a la clase, siempre tengamos ese cuidado de que vaya el nombre completo para que cuando ya ingresemos no haya problema. ¿Quién está levantó bien, muchas la mano? Gracias. Ok, ya sabes. A mí sabe, me sale solo en la parte de abajo, me aparecen las opciones del micrófono, ¿verdad? A la par el video. Después me aparecen los participantes, chat, de compartir, pero no me aparecen esos tres puntitos que dijo. Ok. Bueno, yo les voy a dar esta clase a cambiar o actualizar el nombre mientras ustedes trabajan en una actividad que tenemos. Yo se los voy a actualizar, pero José, ok, no me aparece porque está desde celular. Bien, don't worry. Pero sí, siempre tengamos ese cuidado que al ingresar a nuestra clase vaya nuestro nombre completo para que al descargar la lista desde Zoom, sepamos que son ustedes. Porque muchas veces se ha dado, créanme que se da, que tenemos estudiantes con nombres bien similares. ¿Okay? Ya he tenido en algunos grupos tres alumnas que se llaman Ruth Elizabeth, incluso las tres, y yo, wow, es en que se da la casualidad. Así que
para no tener ese inconveniente, siempre hagamos. Cámara encendida, participación activa. This is the class about. Okay? No tengan miedo en participar. Acá tenemos que perder la pena. Todos estamos en el mismo nivel y todos tenemos el mismo propósito, ¿verdad? Que es practicar o llevarnos algo de esta hora. Eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí a la clase, a practicar, practice and practice. Así que si yo pido voluntarios, no tengan miedo en participar, ¿ok? Todos se van a fijar que entramos de una forma en la primera clase y nuestra clase número 16 se van a sentir más seguros. Ese es mi propósito, ¿ok? Uso correcto de chats. No sé si ya todos están en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Se les envió un enlace para que ustedes se unan directamente al chat de WhatsApp. Si alguno falta, de igual manera les puedo compartir el enlace en este momento para que se unan. ¿Por qué es importante? Porque ahí se nos hacen recordatorios a diario, compartimos enlaces extras o información que tiene que ver con nuestras clases y así ustedes están pendientes de recibir toda esa información. O yo comunico, teacher, voy tarde para la clase porque voy saliendo del trabajo o cualquier tipo de esa notificación, podemos hacerla en el chat de WhatsApp. Hay personas de la academia directamente que están pendientes de revisar ese chat a diario. Así que si necesitan ayuda con plataforma, cualquier contraseña o material o algo que necesitemos, escriban, ahí estamos. Y entre todos podemos ayudarnos también. Compañeros, no entiendo el ejercicio 1.1. ¿Y aquí qué le sale a ustedes? ¿Cómo pusieron? Apoyémonos entre todos. Esa es la idea del chat de WhatsApp. Compañeros, encontré este enlace. A mí me ha servido mucho, se lo voy a compartir. Envíenlo también. Así nosotros vamos construyendo entre todos ese conocimiento. Y el chat de Zoom también lo usamos muchas veces para participar. Si se fijan que hay varios que prefirieron escribir por chat su participación y tal vez no hablar. Para eso también nos sirve, ¿ok? Uso correcto del chat. What else? Levantar la mano para participar. Tenemos también esa opción de levantar nuestra mano virtual para participar. Y siempre mantener el respeto, ¿verdad? Yo sé que eso no nos cuesta. Siempre todos los grupos que he tenido han sido muy respetuosos y es muy bonito pues interactuar con todos los compañeros. Siempre mantener el respeto. ¿Algo más que les guste agregar o que quisieran agregar con nuestras normas de convivencia? Any other idea? ¿Alguna idea más? ¿No? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con clases virtuales y que dicen, teacher, aquí hace falta algo? Not really? Okay, don't worry. So, as you may see, vamos a tratar de mantener todas estas normas de convivencia en cada clase. Se nos va a ser bien fácil. Y de vez en cuando, pues las vamos a estar recordando para siempre seguir con el mismo orden en la clase. Okay? Let me show you this information. La asistencia a la clase sí es bien importante. Recordemos que de parte de INSAFOR, esta es una beca que ustedes están obteniendo y se requiere a por lo menos 80% de las clases. Son 16 clases que vamos a tener, 4 por cada semana. Empezamos la primera semana de septiembre, terminamos la última semana de septiembre, ¿ok? 2 clases, tratemos de no faltar a clases. Lo bueno es que son clases seguidas, de lunes a jueves, y el contenido pues va a ser bien constante. Pero imagínense, nos perdemos la clase del martes, ¿ah? El miércoles no voy a saber qué vieron en la clase anterior, así que tratemos de no ausentarnos. Si es necesario, pues, o surge alguna emergencia, sí vamos a entender. Pero tratemos de estar una hora conectados para que no perdamos nuestra clase. Mantengamos siempre el avance de la plataforma. Hoy es nuestro inicio de clases. Les mencionaba, primera semana de septiembre, inicia nuestro módulo y termina la última semana de septiembre.
siempre en el mismo horario establecido, que sería en nuestro caso, ¿de qué horas a qué horas? Muy bien, 7 a 8. No va a cambiar, siempre de 7 a 8. El mismo enlace que nos compartieron en el chat de WhatsApp va a ser el mismo. No va a cambiar en ninguna clase, ¿ok? Siempre va a ser el mismo enlace, el mismo ID y la misma contraseña. En caso que lo lleguemos a olvidar, pueden solicitarlo antes de la clase, siempre en WhatsApp. Ah, ¿pueden compartirme el enlace para la clase? Por si lo perdieron o cerraron el chat, se les perdió. Ahí siempre hay alguien ayudándonos. En este caso es Paola Iglesias, que nos está ayudando con este grupo. Pueden solicitarlo en caso de que lo pierdan o que quieran ingresar desde otro dispositivo. El mismo enlace, ¿ok? Duración de 60 minutos nuestra clase. Vamos a estar trabajando en la plataforma y siempre al final del módulo se hace entrega de forma digital de su diploma, que hace constar que en su caso han cursado el módulo 1, ¿ok? Inglés, módulo 1. Questions, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? It's clear. Very good job. So, les muestro cómo se ve la plataforma. But before, let me check the attendance list. Vamos a revisar la asistencia. Si escuchan su nombre, digan present o también pueden decir here. Aquí, teacher. Present or here. Okay. La primera clase casi siempre es bien informativa y tratamos de tener nuestro primer tema. So, here we go. Ok, Andrea Michelle Espinosa Márquez. Ok, Andrea Nicole Ramos Rodríguez. Present. Excellent. Andrea Raquel Escobar Flores. Brian Ernesto Elías Alvarado. Diana Gabriela Escobar Hernández. Here, teacher. Excellent. Elmer David Aguilar Aguilar. Present. Ok. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Here. Excelente. Glenda Elizabeth León Barrientos. Gloria Carolina Martínez Arce. Héctor Adalberto Velado López. Here. Ok, Gloria. Great. Héctor Adalberto Velado López. Presente, presente. Excelente. Iris Yolanda Calderón Aldana. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Here. Ok. Jorge Alberto Ramos Erazo. Present. Excellent. José Enrique Orellana Arana. Present. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Present. Okay. Is it, ¿es Contrera o Contreras? Es Contrera. Contrera, bien. Marcia Beatriz Lobos Franco. Present, teacher. Great. María Elena Ibarra Álvarez. Miriam Edith Trigueros Hernández. Sandra Carolina Méndez de Ábalos.
Wilson Javier Flores Ramírez. Present. Jenny Carolina Ardón Cruz. Present, teacher. Okay. ¿Alguien que no haya mencionado o que alguno de sus nombres esté escrito en forma incorrecta o estamos bien? Yo tengo una duda. No sé si me mencionó o qué, pero es que se estaba cortando el internet, entonces no sé. Yes, Jacqueline. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Yes, aquí estamos. Ah, sí. Gracias. Okay, because I have, tengo 18 estudiantes en la clase y solo respondieron 13. ¿Y los demás? Say present here. Okay, ¿por qué es importante que me digan presente? Porque cuando yo estoy pasando la lista, no puedo verlos porque estoy viendo el documento. Okay. Documento de la asistencia. But don't worry. Here we go. Okay. ¿Cómo luce la plataforma? Let me show you the platform. Nuestra plataforma va a ser muy útil. Créanme que los ejercicios que tenemos ahí van a estarlos desarrollando semanalmente. Look. Ustedes son principiante. Módulo 1. Aquí está. Miren. This is the one, grupo 1. Si se fijan, tenemos 5 secciones. 5 secciones que vamos a desarrollar en 4 semanas. Para la semana número 1, va a ser la sección 1 y la sección 2. Esta semana llevamos 2 secciones. Semana número 2, va a ser solo una sección, sección número 3. La siguiente semana, que es semana número 3, vamos a tener la sección 4. Y en nuestra última semana, que es semana 4, la sección 5. Solo en la primera semana trabajamos 2 secciones. Cuando ingresamos a nuestra sección, tenemos material que vamos a estar utilizando en clase, pero que también ustedes pueden repasar antes de la clase, después de la clase, como un refuerzo, de los contenidos que hemos visto, ¿ok? So, here we go. Look. Aquí tenemos toda la información, videos que vamos a ver en la clase y que, si se fijan, en los módulos iniciales, principiante 1, 2, 3, 4, vamos a tener esta ayuda extra, que son los subtítulos o la transcripción de lo que estamos viendo en el video. ¿Okay? Ya en los módulos pre-intermedio, intermedio, desaparecen. No más transcripciones para que nos vayamos acostumbrando solo a escuchar en inglés. ¿Okay? Pero aquí está. Contenido que vamos a ver. Y las actividades que tenemos que desarrollar durante la semana son las que nos aparecen con el lapicito. Knowledge checked. Para la sección 1, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos pueden identificar? Miren. 1, 2, 3, 4 actividades en la sección número 1. La mayoría son de complementar. Tengan muchas veces cuidado con las indicaciones. Las indicaciones nos puede decir si tenemos que agregar la puntuación al final o no. O muchas veces no nos indica como algo específico. Pero en este caso, si se fijan, tenemos que complementar en medio de la oración. No es necesario, pues, agregar puntuación. Ya viene incluida acá al final. Ejercicios de complemento. Ejercicios auditivos, escuchamos y complementamos. Cuando complementamos, siempre al final le damos enviar o submit para que se nos vaya guardando todo lo que hemos completado en el ejercicio. Look. Ejercicios de complementar en este caso y otro listen.
Y así en cada sección. En cada sección. Si nos vamos a videoconferencias, here, esta pestaña, aquí ustedes van a encontrar las clases. Todas las clases están subiendo a diario a nuestra plataforma. Casi siempre se actualizan en la mañana. Nuestra clase de ahora la van a poder ver ya hasta mañana. Mañana en la mañana la pueden visualizar acá, en nuestra plataforma. El libro del estudiante lo podemos descargar también desde acá. O simplemente mirarlo desde la plataforma. ¿Okay? Todo este contenido lo vamos a estar viendo en los videos y también en las actividades. ¿Ok? Nuestra meta es cubrir 5 unidades. Las primeras 5 unidades o secciones, como les llamamos acá. Preguntas con la plataforma. Questions. ¿No? Buenas noches, teacher. Ay, díganme. Disculpe, las actividades, ¿usted diría cuándo las haríamos o es, o sea, nosotros tenemos que hacer el transcurso del día, las 4 actividades de la sección 1? Vaya, si se fijan, sección 1 teníamos 4 actividades. Uh-huh. Tenemos hasta el jueves, antes de finalizar nuestra clase, para tener completo esas 4 actividades. Ahí ustedes trabajan a su ritmo. Si yo este día quiero complementar la sección 1, ay, me quedo tiempo y quiero complementar las actividades de la sección 2, pueden hacerlo, ¿ok? Nuestra idea es que ustedes sean autónomos en su aprendizaje y si quieren avanzar, pueden hacerlo. Pero muchas veces si nos surge dudas, ahí es que nos detenemos y algunos ya nos siguen complementando las secciones. Pero sí, siempre tienen hasta el jueves antes de finalizar la clase para complementar las actividades de plataforma. ¿Ok? Any other question? ¿Preguntas con plataforma? So, todas las actividades son las que tienen un check-in verde y esas son las que vamos a, ir realizando el uh-huh. tiempo que nosotros podamos. Porque a mí me aparecen 3. ¿De la sección número 1? De la sección número 1. So, esas 3 son las que yo voy a complementar. Sí, en la sección 1 son los que aparece el lapicito. Knowledge check. Okay. Son esas. Okay. ¿Sí? Así se son llama. Las que tienen. El ok, lapis. Perfect. Yes, those ones. Okay. Acá. Knowledge check. This one, this, and these 2 others. En la sección número 3 y en la sección número 5, ahí sí tenemos nuestro examen. Examen, midterm exam y final exam. Miren, sección número 3. No solo hay ejercicio, sino que también un examen. Yes, Andrea, tell me. No he entendido muy bien. La sección 1 la tenemos que hacer en esta semana. Uh-huh. Yes. La sección 2 sería la próxima semana y así vamos a ir avanzando. Aquí no. Está. Vaya. Semana 1, llevamos 2 secciones. Es nuestra única semana en que cubrimos 2 secciones. Section 1 uh-huh. and section 2. Semana 2, section 3 en midterm exam. Semana 3, section number 4 en week number 4, section 5, and final exam. Ahí está. Así está. Gracias. Ok, excelente, Andrea. Very good job. So, we still have time, but I really need to know about you. These are the class rules in English, okay? Keep your cameras on all the time. Speak English, please. Participate. Be on time in every class. Mute your microphone and help each other. Esto sí es muy importante. Entre todos ayudémonos. Muchas veces vamos a trabajar en grupos y ahí entre todos nos ayudamos. ¿Okay? Y la más importante, la última, ask for help. No se queden con dudas. Please ask the teacher, ask in WhatsApp or ask your classmates. This is important.
preguntemos o pidamos ayuda para que no quede ninguna duda. Very good job. So, let me listen about you. Quiero escuchar sobre ustedes. Ya mucho hablé. Siempre trato de que sean ustedes quienes hablen más y yo menos. So, let's get to know each other. Conozcámonos. I am going to ask you to tell me your name and your hobbies. Tell me your name and your hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? In my case, my name is... Do you remember the teacher's name? ¿Lo vieron al inicio? What is my name? Your name is Elena. Carmen. Ajá. Carmen Elena. Elena, ajá. You can tell me Elena. You can call me teacher. Teacher Carmen Elena. That's okay. And my hobbies are check the social media, chequear siempre la social media, and also read. I really like to read, you know? Es un hábito que me que adquirí, mejor dicho, hace como un año, ¿saben? Reading, es muy importante leer. It's really nice to read. You can read books, you can read in the internet, social media. So those are my hobbies. Te doy un minuto para que piensen más que todo de sus hobbies. My name is, my hobbies are. Okay, 1 minute. Todos nos preparamos con esa información. Very easy information. My name is, my hobbies are. Teacher, pero solo tengo un hobby. Ok, digamos, my hobby is. Si solo tenemos un hobby. But I know, yo sé que tienen más de uno. So this is the information that I need. 1 minute. Yo les indico cuando empezamos. Please be ready. Ok. And I will ask for volunteers. Levanten su mano virtual. Y si no, pues yo lo voy a ir eligiendo. I need 4 volunteers right now. The first 4 volunteers. Los primeros 4 voluntarios. Okay, I have 1. I have 2 volunteers, great. 2 más, 2 more volunteers. I have 3 volunteers, 1 more please, un voluntario más. Okay, 4 volunteers, very good job. Okay, Gloria, let's start with you. Tell me your name and tell me about your hobbies. Go, please. Hi, everyone. My name is Gloria. My hobby are reading and travel. Okay, reading and traveling. Very good job. Diana, go ahead, please. Continue, Diana Gabriela. Hi, teacher. Hi. My name is Diana Gabriela Escobar Hernandez. My hobbies are review social media and work and jewelry creation. Really? Jewelry. Excellent. ¿Saben qué es jewelry? ¿Saben de qué se trata su hobby? Jewelry. ¿Qué es eso? Joyería. Right? Interesting. Thank you, Diana. Jorge. Jorge Alberto Ramos. Hi guys, my name is George, and my hobbies are I go to the gym, and I play video games. Okay. And finally, I take a photos. Oh, really? Wow, interesting. So Jorge has, or George, he has 3 hobbies. Going to the gym, taking pictures, right? So interesting. ¿Quién era el otro que levantó la mano? Let me see. Catherine, go ahead. Catherine Roxanne.
I guess you're mute, Catherine. Your microphone, please. Hello. Yes. Hi. My name is Caterine. Would you call me Kate or Kathy? Okay. My hobbies are play volleyball and watch TV. Okay, play volleyball and watching TV. Caterine. Right? Oh, so listen, class, it's not Catherine. Caterine or Kate. Interesting. Thank you. Andrea, go ahead, please. Andrea Nicole. Hi, guys. Hi, coach. Hi. My name is Nicole, and my hobbies is sewing clothes for my dog. Really? Yeah. Look, class, okay. Can you show us again, otra vez, Nicole? Look. Sewing clothes for her dog. Interesting. For my dog, yeah. Okay. Is that a girl or a boy, your dog? Two girls and one boy. So you have three dogs? Yeah. Wow, interesting. So, ya saben, si quieren ropa para sus perros, ahí tenemos. And no, Nicole, right? Nicole, pick one of your classmates. Elija a alguien de sus compañeros, Nicole. Okay. Who is missing? Brian Ernesto. Okay, go ahead, Brian. Porque así se llama mi hermano. Oh, really? Okay, interesting. Go ahead, please. Okay, Brian. Maybe he's not ready. Tal vez Brian no está listo. Let me listen to Marcia. Go, please. My name is Marcia Lobos. My hobby are, I like to exercise. I like to cook. Okay, to exercise. Mm-hmm. You go to the gym. Or at home. No. I homes and okay in casa exercise at home. Interesting. Marcia, ¿quién falta? ¿Quién sigue? Pick one of your classmates. Me sale. Ya le digo, quiero ver quién me sale. Ahorita le digo, teacher. Okay, don't worry. Voy a poner el otro aquí. Ahorita le digo. A ver. Jacqueline Rebeca, no sé si ha hablado. Cermeño. Go ahead, please. Hi, my name is Jacqueline Rebeca Cermeño López. I like Rebeca. Okay. And my hobbies are I play with my pet. I have two dogs and two cats. And I watch series in Netflix. Okay. Interesting. Jacqueline, who is next? ¿Quién sigue? No sé si ya pasó Andrea Ramos. Yeah, Nicole, yes. Jose, go ahead, please. Jose Enrique, go, please. Hello. Hi. My name is Jose Enrique. My hobby is car. Okay, can you repeat that, please, Jose? What is your hobby? It's car. My car. Really? Do you go to car shows? Yes. Really? Interesante. Va car shows. You know, that is a very expensive hobby. Es un hobby muy caro, right, Jose?
Muy caro. So-so. Right, excellent. José, who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién me falta? Fátima, Elisa, si no recuerdo mal, creo yes. que no ha dicho. Fátima. Hi, hello. Hello, hello. My name is Fátima, and my hobby is my working. Okay, that's it? ¿Solo eso? That's it. Yes, that's it. Okay, interesting, interesting. Fátima, who's missing? ¿Quién me falta, Fátima? One second. Maricela Beatriz. Mm-hmm. Okay, go please. Okay. Mm-hmm. Okay, probably it's not ready. Catherine, Roxana. Are you ready, Catherine? Ya pasé, teacher. Okay, so who's missing? ¿Ya nadie falta? No? Elmer? Yo Jenny? Falta, si gusta, Héctor. Go, please. No hay problema, okay? My name is Héctor Alberto Velado López. Mm-hmm. My hobbies are go to the gym. I like play soccer. I like watch videos in myself. And I like to cook. To cook, wow, interesting. Me gusta cocinar, he likes to cook. Okay. Yes. Jenny, go please. Good night. My name is Jenny Carolina Ardon Cruz. My hobby are eating and play soccer with my son. Oh, really? To play soccer with her son. Muy bien, Jenny. Muy bien, Jenny. Who's missing? ¿Quién es el último? Who's the last one? Go ahead, please, Wilson. My name is Wilson Roberto Ramirez. My hobby is read and run. Okay, to read. Wow, he likes to read as well. Muy bien, Wilson. Okay, let me ask you. Veamos si prestaron atención. Who likes to go to the gym and play video games? ¿Quién mencionó eso? Go to the gym and play video games. Who was it? Jorge Alberto. George. George, exactly. Very good job. ¿Quién le gusta or who likes playing soccer with her son? Playing soccer. Con su hija. Jenny, right? Very good job. ¿Quién likes, o cuál el hobby es, his car, su carro? José Enrique. José Enrique, very good job. De los chicos, from boys, who likes cooking? Who mentioned that? ¿Quién mencionó cooking? Fue Héctor. Héctor, excellent. From the girls, de las chicas, ¿quién dijo? Exercising at home. Marcia Beatriz. Marcia, very good job. Tres de los estudiantes dijeron, I like reading. Reading. Who were they? Mm-hmm. Reading. Uno es Wilson, Javier. Wilson, very good. ¿Quién más? Yes. You don't remember? No? Okay, sewing clothes for my dog. Coser para mis perritos. Or clothes. Andrea Nicole. Nicole, right? Mm-hmm. Excellent. Nicole, Andrea very Nicole. Good. Who has cats and dogs? Como mascotas. I have cats and dogs. ¿Quién mencionó eso? Who was it? Jacqueline. Mm. Ah, yeah. Is it Jacqueline? Mm. Not really.
Yes. Sí, yo fui. Who else? ¿Quién más mencionó que tenía cats and dogs? Okay, pay attention, you see? Estamos probando la... Perro, que... creo. Yes, yes, Jacqueline. Rebecca, I'm sorry. And... Okay. Andrea. Yes, very good job. So guys, listen, we still have 2 minutes. 19, creo que se me fue Edith. Edith estaba acá en la clase. But don't worry. Listen, this is just an introduction. Es una introducción. Let me present section number one. Vamos a tomar 2 o 3 minutos por los minutos que perdimos al inicio, okay? Don't worry. Look, section number one. What is the name of section one? Se llama It's Nice to Meet You. It's Nice to Meet You. Este mismo título lo pueden encontrar en la plataforma. It's Nice to Meet You. Principiante 1, clase número 1. And here it is, the teacher's name, okay? It's Nice to Meet You. Let's go to the platform. Vámonos a la plataforma, okay? What do we have in the platform? We are going to listen to a conversation. And then tomorrow we are going to practice. Speaking practice tomorrow, okay? The conversation is about an introduction. Nos vamos o se van a presentar en la... Introducción, acá está. My name is Jennifer Miller. Este es el nombre de la conversación. My name is Jennifer Miller. Listen, and then we are going to practice. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program with... Can you listen? ¿Se escucha fuerte, suave? ¿Pueden escuchar bien? Se escucha bien, teacher. Okay, excellent. You'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, let's listen again. Remember, hi. You can listen to this conversation after class and practice, okay? Here we go. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program. Okay, let me go back and look at the picture. Where are they? And ¿dónde están? Where is this girl and this boy? Where are they? School. Ah, okay. In the classroom. At the school. Y si son más específicos, in the classroom. Oh. What his name? ¿Cómo se llama él? What his name? Michael Ora. What's her name? Jennifer Miller. And what are they doing? ¿Qué están haciendo? Saludándose o presentándose. ¿Cómo decimos eso en inglés? How do we say presentándose? Look, introducing. Introducing. Se están presentando. Introducing themselves. Se están presentando ellos mismos. Introducing themselves. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry.
What's your last name again? It's Miller. Okay. What's your last name again? It's Miller. Look. Hi. Is this a formal or informal? ¿Será formal o informal decir hi in English? What is your opinion? Informal. Informal. Ah. Formas no tan formales de presentarnos. Hi. Hello. It's informal. Hi. Hello is more formal. My name is Michael Oda. ¿Y qué dice Jennifer? I'm Jennifer Miller. No está diciendo I am. Forma corta. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Un gusto conocerte, Jennifer. Gusto conocerte también. And then we have a question. Look at the question that we have here. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? ¿Qué pregunta hago si se me olvida el apellido de alguien? What's your last name again? ¿Y qué si se me olvida su número de teléfono? ¿Qué pregunta le hago? What's your name? What's your number? Very good, Wilson Javier. What's your number again? Porque no le vamos a decir, ah, se me olvidó tu nombre. No. De una forma amable, preguntamos nuevamente, I'm sorry. What's your last name again? ¿Y qué si se me olvidó el correo electrónico, el email? ¿Cómo le pregunto nuevamente? What's your email again? Very good job. ¿Y qué si se me olvidó el nombre? I'm sorry. What's your name again? Okay. Y así no lo hacemos de una forma, se me olvidó tu nombre, no. Siempre es importante ser polite, amables, okay? So, we are going to say, I'm sorry. Hey, what's your last name again? Oh, it's Miller, okay? We are going to practice this conversation tomorrow. Recuerden que pueden encontrarla en la sección 1 para practicar, okay? Vamos a parar la clase acá. Thank you so much for coming. See you in next class tomorrow, okay? See you. Justo a tiempo mañana, okay? Bye-bye class. Nice to meet you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night.